De buena gana a esta parte del universo. Y nosotros siempre nos alegramos de verle, señor. Ah, esta es la Tierra, mi primer día de trabajo. ¿Cómo van las cosas ahí? A trancas y barrancas, señor. Todavía no han acabado de digerir esa manzana. Bueno, ya iremos mejorando. Esperemos que sí. Si digo que iremos mejorando, lo haremos. Llevará algún tiempo, pero mejoraremos. Desde luego, si usted lo dice. Vamos, suéltalo de una vez. ¿Qué es lo que va mal? Es que los hombres... Bueno, parece que se pegan por seguir los malos ejemplos. Y los de la competencia son maestros en malos ejemplos. Es natural, hacen su trabajo. Si no existieran las tentaciones, el libre albedrío acabaría en el limbo, ¿no te parece? Para eso está la competencia. Tendremos que estar vigilantes. ¿Es que no lo habéis estado? Bueno, a veces... Ah, no, eso sí que no. La lucha entre las fuerzas del bien y del mal es eterna, no intermitente. La intermitente lucha entre las fuerzas del bien y del mal. ¿Cuándo se ha oído eso? La eterna lucha. Mucho ojo, ¿eh? Claro, señor. Tendremos mucho ojo, señor. Bienvenido, Víctor. Gracias, hermano mayor. Solo un momento, enseguida estoy contigo. No está mal, ¿eh? Un golpe excelente, hermano mayor. Gracias, Víctor. Me alegro de volver a verte. Y yo de serte útil. Te diré por qué te he llamado, hermano. Al releer lo que está escrito, he localizado un alma que tiene que ser nuestra a toda costa. ¿Está próximo su momento, hermano mayor? No, pero es preciso que elija enseguida el camino. Es vital. ¿Es un hombre importante? No. Ah. Por el momento solo es importante para su familia. ¿Qué significa por el momento? Un suceso excepcional se está preparando. Y tu hombre será el protagonista. ¿De veras? Sí, su comportamiento podría influir en el de muchos otros comunes mortales. Ya entiendo. Es usted muy previsor, hermano mayor. Esperemos que la competencia no lo sea otro tanto. Oh. Pero si estás guapísima. Todo para ti. Ay, qué lástima conocerlo ya todo del pecado. Siempre tan galante. Ven, Verónica. Vuelvo a tener cocinero, ¿sabes? Es francés. Supongo que no me habrás llamado solo para que cometa un pecado de gula. No, hoy no. Entonces, ¿qué puedo hacer por ti? Un ilustre desconocido empieza a estar en candelero. El mundo le envidia hasta el punto de que todos querrían ser como él. La prensa hurga en su existencia.
Pero el público cada vez es más curioso. Y por fin, cuando la verdad sale a la luz, se descubre que este campeón no es más que un personaje cínico, amoral y traidor. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. ¿Te ocuparás de esto? Bien. Pero tendrás que respetar las reglas. Tu hombre tendrá que preferir, sin un momento de duda, vivir para siempre en el pecado. El libre arbitrio sigue ahí, ¿eh? Sabes cuánto detesto respetar los pactos y mantener las promesas. Pero en este caso, un endemoniado no nos serviría para nada. Lo que nos hace falta es una auténtica carroña de primera clase, capaz de cualquier bajeza. ¿Has comprendido? Dime algo de él. Es un simple taxista. ¿Y tengo que encargarme de un vulgar taxista? He condenado a gente mucho más importante que un simple taxista. No es aquel, es el otro, el más rifado. Un taxista es un taxista. Mira, Verónica, este no es ni mucho menos un hombre vulgar. Con el tiempo se ha calmado, pero tuvo un pasado tormentoso. La cosa se pone interesante. Te haré llegar su expediente. Ahora será mejor que ataquemos este delicioso pâté chaud de Griffin Sevenol. Es una excelente idea. A ver qué haces ahora. Hasta luego, Phil. ¿Está libre? Venga, sube. ¿A dónde vamos? A Bayside, deprisa. Mi equipo se va a Tampa dentro de 20 minutos. Cuenta con que ya estás allí. Solo tengo $10, ¿será suficiente? Cuenta con que todavía estás aquí. Oh, Dios, esto será mi final. No conseguiré llegar a tiempo. ¿Has oído hablar de los autobuses? Mi padre me ha escondido las botas de fútbol. Él pretende que... Es una larga historia. Tuve que comprar otro par y he perdido un montón de tiempo. Vale, digamos que será mi buena acción de este decenio. ¿Lo dice en serio? ¿De verdad? Oh, gracias, amigo, de todo corazón. Ya. ¿Y tu padre qué tiene contra el fútbol? Nada, solo está furioso porque aún no tengo un buen trabajo. Dice que tendría que pensar en eso en vez de romperme los huesos detrás de un balón como un idiota. Pues no es por desmoralizarte, pero tu padre tiene más razón que un santo. Lo sé, pero el fútbol es importante para mí. Es como... No sé explicarlo, pero... Yo tuve el mismo problema. ¿Ah, sí? ¿Y qué hizo? Bueno, para empezar, siempre tenía un par de botas de reserva en el sótano de casa. Ya me imaginaba que era uno de los nuestros. Y puede que de los buenos, ¿eh? Ajá. Ah, ya, es verdad. De esta forma, si el adversario trata de entrar por la izquierda, siempre tiene a dos hombres listos para cerrarle el paso. ¿Lo entiendes ahora? Sí, lo recordaré. Esto es para usted y gracias. ¿Qué diablos es? Un poco de dinero y un poco de todo. Y gracias por el descuento. Suerte, chico. ¿$0.50? ¿$10? ¿Un chicle? ¿Un bono para dos hamburguesas? Me va bien para mi dieta. ¿Y esto qué es? Al aeropuerto, tengo mucha prisa. ¿Tiene dinero? ¿Qué pregunta? ¡Claro que tengo dinero! Bien, suba. ¿Eres tú, Bull? Sí, soy yo. ¿Cansado, cariño? Sí, ha sido un día duro. ¿Tienes algún problema? Yo diría que es estofado. Lo has adivinado. Ah, ¿quién es el invitado? Candice ha vuelto, cariño. ¿Candice? Está arriba, en su habitación. Sé comprensivo, cariño. Sí, claro. Bienvenida. Hola, papá. Hola, papá. ¿Eso es todo? Escucha, papá, ¿sabes? Ya no soy una... Sí, ya lo sé. Ya no eres una chiquilla. Este es un país libre y tienes derecho a vivir tu vida. Pero podrías llamarnos de vez en cuando. De acuerdo, tienes razón. Lo lamento, pero... No, yo... claro. Dos postales y una llamada en 3 años no es mucho que digamos. Tú calla. ¿Tengo razón o no la tengo? ¿Y esto qué es? Es mi hijo, papá.
¿Tú qué? Mi hijo. ¿No nos dijiste que te habías casado? No lo dije porque no lo estoy. Perdona la pregunta, pero ¿quién es el padre? ¿Tan importante es? Claro que es importante. Es vital. Es fundamental, es todo. Y con eso está zanjada la cuestión, ¿no? Eso es, tú lo has dicho, la cuestión está zanjada. Comprensivo, Vosotros ya nos movéis de aquí, ¿entendido? Te quiero, papá. Hola, Tim. Hola. 106 dólares y 25 centavos. No está mal, ¿eh? ¿Quién está ahí? Adivínalo. Y no lo digo solo en calidad de representante de la Rockwood Enterprise, sino porque, lo miren como lo miren, no tienen escapatoria. Señores, están en un callejón sin salida. Véndannoslo todo y sus problemas habrán terminado. ¿Por esa miseria que nos ofrece? Oh, perdona, chico. Otra vez usted, ¿eh? ¿No habíamos acordado que solo nos veríamos a final de mes? De los vencimientos a fin de mes ya se encargan nuestros cobradores, señor Webster. Estoy aquí representando al señor Rockwood para renovarle la oferta. Ah, sí, ¿eh? Pues venga, oigamos esas novedades. No hay novedades, Bull. Es la misma canción de siempre. En tal caso, la respuesta es la de siempre. Señor Webster, ¿puedo preguntarle, si no es indiscreción, cómo piensa devolver la hipoteca? Señor abogado, ese es nuestro problema. Hablaré de ello con el señor Rockwood. Muy divertido. Sí. Ahora que ya se ha divertido, ¿por qué no coge a su perro faldero y se lo lleva por ahí a hacer pipí? Vámonos, Steve. Volveremos a vernos, señor Webster. Muy pronto. Por supuesto. A fin de mes, como siempre. ¿Qué dicen los números? Ah, que la nave se está hundiendo, amigo mío, pero si le damos otro recorte a nuestra parte, podremos seguir flotando un poco más. Vale, de acuerdo. Tendrá que haber recortes. Y que el cielo nos ayude. Dios mío. No, solo soy un humilde colaborador suyo. ¿Usted puede verme? Sí, yo diría que sí. ¿Sabe que no debería verme? Ah, no debería. Por favor, ¿puedo darle un consejo? Olvídese de que me ha visto. Yo diría que ha debido despistarse alguien allá arriba. Ah, sí, entiendo. ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Venga corriendo! ¡Mire lo que he descubierto! ¿Qué has descubierto? ¿Eh? No abuses de las limonadas. Thank you.
puedes irte. Mirad ahí. No es posible. Es una visión. No sé quién es, pero yo voto por ella. Señora, este es un país libre. Pero le aseguro que no es higiénico que vaya de noche sola por estos parajes. Sería una lástima darle más trabajo a los de la morgue, ¿no crees, señora? Sí, ya lo creo. ¿Cómo ha llegado usted hasta aquí, señora? Es una larga historia. Hay un hombre por medio, ¿eh? A vosotros no se os puede ocultar nada, ¿verdad? ¿Seríais tan amables de llamarme un taxi? ¿Un taxi? Aquí no viene ni siquiera por el día. Esta es zona de guerra. La llevaremos nosotros, señora. Estará mucho más segura. Sí. De acuerdo. ¿A dónde vas, señorita? Flame, Verónica Flame. Usted primero, señorita Flame. Gracias. Oh, mis maletas. Ya nos encargamos nosotros, Archibald, el equipaje de la señorita Flame, por favor. Son ustedes un encanto. Es el deber, señorita Flame, solo el deber, por favor. ¿Tu plato preferido? ¡Qué olorcillo! A propósito, ¿el señor cómo se llama? John. John Bull Webster Jr. El primer bocado para el futuro Mr. Universo. ¡Oh, bueno! ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿No irás a darle estofado al niño? ¡Oh, no! ¿No le conviene? No, no le conviene. Todavía es pequeño. Él tiene sus papillas. La próxima vez será, muchacho. ¿Quién será? Es Arthur, Betty. Empezad sin mí. Enseguida vuelvo. Hasta luego, dragón. Hola, vamos a sentarnos. Bueno. Ten valor y desembucha. ¿Te hablo como amigo o como abogado? Como amigo abogado, Arthur. Estáis en la ruina. Oh, eso es normal. Bull os la han jugado como a unos pipiolos. ¿Sabes por qué la Rockwood Enterprise os concedió el préstamo en tan buenas condiciones? Porque ha comprado la nueva compañía de taxis que os hace la competencia y os ha hundido los ingresos. O sea que nos concedieron ese préstamo para que después no pudiéramos pagarlo. Exacto. Te agarran por las pelotas y cuando llega el momento te las retuercen. Es un truco más viejo que el tebeo. Oye, ¿y si le pasáramos el muerto a algún otro? Nadie que esté en su sano juicio se atrevería a quitarle el hueso de la boca a la Rockwood Enterprise. ¿Qué podemos hacer? Esperar a que escampe y devolver el préstamo. Pero tiene que haber alguna salida. Me temo que no. ¿Y si lograra hablar con ese Rockwood? ¿Tú qué dices? Buenas noches, Bull. Señor Webster, ¿sí? El señor Hopkins está esperando. ¿De verdad? Por favor. Gracias. Siéntese, póngase cómodo. John Bartholomew Webster, alias Bull. Veamos su expediente.
A los 12 años le mandaron a un reformatorio por romperle un taburete en la cabeza al maestro que le había regañado. Vendedor de periódicos, lavaplatos, lavacoches... Señor Rockwood, ¿tiene una ficha de todos sus enemigos? No se sobreestime, amigo mío. Usted no es un enemigo, es un estorbo. Mis enemigos, lo mismo que mis amigos, se sientan en el Senado de los Estados Unidos y no como usted, al volante de un taxi. Verá, si estoy aquí dedicándole varios miles de dólares de mi tiempo, es para tratar de entender cómo es que un personaje como usted, poco original, pero seguro que listo y lleno de recursos, no se hace cargo. ¿Cargo de qué? De que ha perdido la batalla. ¿De verdad no creerá usted que todo esto se puede parar por 30 taxis desvencijados? Usted nos ha timado, señor Rockwood. Se ha aprovechado de nuestra buena fe y de nuestra ignorancia en materia de hipotecas, avales y otras zarandajas para ponernos contra las cuerdas y empezar a darnos golpes bajos. Yo no creo que eso sea un proceder muy honrado. Amigo mío, además de romántico, es usted un ingenuo. Por supuesto que nos hemos aprovechado de su buena fe. Por algo, el abogado Morrison se ha roto los codos durante tantos años sobre los textos sagrados. ¿Los textos sagrados? Usted también debería leerlos, señor Webster. Hoy mismo le haré llegar un volumen. ¿Sabes dónde te puedes meter tu texto sagrado? ¡Qué lenguaje, señor Webster! Hay que ver, habla usted como un camionero. Escúcheme, si hablo como un camionero es porque soy un camionero. Y ahora escúcheme, abra bien las orejas, señor texto sagrado. Usted no nos va a vencer. Lucharemos hasta el final, aunque eso suponga el tener que quedarnos a pan y agua. Que le aproveche, señor Webster. ¿Qué te pasa, cariño? Ayer estaba muy preocupado, pero hoy me llevan los demonios. ¿Quién es? Dice que tiene algo para ti. Le dije que pasara más tarde, pero él ha insistido. Ha querido esperarte. ¿Cuándo ha llegado? Era unos 20 minutos. ¿Por qué? No, por nada. Simple curiosidad. El señor John Bull Webster, supongo. Supone bien. Traigo un obsequio para usted. ¿Qué es? El libro de los libros. ¿El texto sagrado? Sí, también puede llamarlo así. Sí que te has dado prisa. Dime la verdad, ¿te has saltado los semáforos? Perdón, ¿cómo dice? ¿Dónde está el perro faldero? No veo el perro faldero por ninguna parte. ¿El perro faldero? En efecto, no veo ningún perro faldero. Oh, tú no necesitas un chucho, tú eres un duro, ¿eh? Ah, con toda franqueza, señor Webster, creo que no acabo de entenderle. Oh, con toda franqueza, ¿sabes lo que vas a hacer ahora? No. Largarse inmediatamente de pero, aquí. Señor, no quiero volver a verte por aquí. ¿Está claro? Ven, ahí está la puerta. Ahora vete y que no vuelva a verte, ¿vale? ¡Fuera! ¡Señor Webster! ¡Ah! ¿Qué pasa, cariño? Los de la Rockwood han mandado a ese patoso a provocarme. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Nada, nada. Tú tranquila. Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Oh, yo, yo. Quisiera que llevase este paquete al Hotel Hyatt Suite 527. Ponlo ahí detrás. ¿Y quién paga la carrera? El cliente paga, naturalmente. Oh, aquí tiene $1 para usted, mon petit. S'il vous plaît, por favor, tenga mucho cuidado con el lacre, ¿n'est-ce? Muy generoso. Con esto me iré de vacaciones a las Bahamas. Quiero que el coche pase a recogerme a las 4:00. Desde luego, señora. Ya me encargo yo. Gracias. Para la 527 son $16.80 y cuidado con el lacre. Suba, suba usted. Quinta planta. La señora le está esperando. ¿A mí? Sí, por allí. Haga el favor. Adelante, está abierto. Siéntese, por favor. Vale. ¿Puede dejar el paquete en la mesa?
Perdone que le haya hecho subir, pero es que no me fío de los mozos de los hoteles. Son un poco indiscretos. Son demasiado indiscretos. Ya mi paquete. ¿Qué le debo? $16.80. Uno de 100. ¿No tiene nada más pequeño? Ah, oh, son suyos. Quédese la vuelta. Bueno, le he hecho perder un montón de tiempo. De verdad, está bien así. Bien, gracias. Muchísimas gracias. Perdone un momento. ¿Sí? ¿Es usted libre? Bueno, estoy casado, pero... No, me refería a su taxi. ¿A mi taxi? Él sí está libre. Tengo que quedarme aquí unos cuantos días y me gustaría que usted fuera mi chofer. ¿Por unos días? Le va a costar un dineral. El taxímetro no tiene piedad. ¿Para usted es un problema? No, ningún problema, ninguno. Entonces nos vemos abajo, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Abre la boca. Te he dicho que abras la boca. Tu almuerzo, Bull. Aquí está. No insistas. Ya tiene bastante. Lo has atiborrado como a un pavo. ¿Tú crees? Por 4 huevos de nada. Y el bacon, y las alubias, y la mantequilla, y la mermelada, y el maíz. Vale. ¿Dónde está Candice? Ya voy yo. Candice quiere encontrar un trabajo y no me parece mala idea, ¿eh? ¡Oh, buenos días, no. Sheriff! ¡Adelante! ¡Bull es el sheriff! No. ¡Ah, hola, sheriff! ¿Cómo va eso? A mí bien. A ti no tan bien, Bull. Pero siéntate. ¿Quieres un café? Ah, después. Hay un tipo en el hospital que dice que le has echado de tu casa y le has tirado una Biblia de 1.5 kilos a la cabeza. Me quieren liar. La Biblia, un cuerno. Es tu versión de los hechos, pero he querido comprobarlo. Y en la primera página ponía: el primer día Dios creó el cielo y la tierra. Y eso me suena igual que la Biblia. Y por lo que parece, ese tipo se gana la vida precisamente vendiendo evangelios, Biblias y cosas así. Oh, Dios mío. Eso es lo que no hacía más que repetir el tipo. Si le da por denunciarte, me veré obligado a invitarte a un café en la comisaría. ¿Cuándo aprenderás a no sacarte los bolsillos esas enormes manazas? ¿Qué manazas? Yo solo le acompañé hasta la puerta. Pero sí ha acabado en el hospital, Bull. Con 2 costillas rotas, contusión con desgarro en la frente y confusión mental. Ya que no para de hablar solo por teléfono, como un loco. ¿Cómo que habla solo como un loco? Bueno, la telefonista me ha asegurado que no hay nadie al otro lado del hilo. De acuerdo, los humanos pueden ser inhumanos, pero Bull Webster es una bestia. Temo que sea irrecuperable, hermano mayor. Nadie es irrecuperable, Víctor. Nadie. Tiene manos de acero. Hermano, temo que la próxima vez me reexpida al remitente. No creo que corras ese peligro, Víctor. Y además, nosotros siempre estamos aquí, ¿no? ¿Ah, sí? Bien. ¿Y qué hacías antes, cuando me ha echado de su casa? Tampoco hay que exagerar. No te ha hecho ni un rasguño. Es verdad, no he jugado limpio en esto. Pero era la única forma de volver a entrar en contacto. El tiempo apremia, hermano mayor.
Por esta vez haremos la vista gorda. Pero trata de recordar de qué parte estás. Claro que sí. ¿Han llamado? Sí, lo he oído. ¿Quién puede ser? Di adelante y lo sabrás. Oh, ya, es muy sensato. Gracias, hermano mayor. Hasta luego. Adiós, Víctor. ¡Adelante! ¡Oh, la señora Webster! Y también el señor Webster. ¿Cómo se encuentra? Oh, no muy bien. Lo siento. Ha sido una maldita equivocación. Es que le había confundido con un asqueroso viejo. En fin, con un hijo de la gran... Pero de todos modos, no creía haberle hecho. Mi marido está pasando por un periodo muy difícil y está muy irritable. Pero le aseguro que no tenía intención de hacerle daño. Lo que pasa es que a veces no se da cuenta de la fuerza que tiene. No, no es eso. Yo solo sé que le acompañé amablemente a la puerta. No tenemos nada que reprocharle si pone una denuncia. Está en su derecho. Pero por favor, no lo haga. No se preocupe, señora. La hierba de la venganza no crece en mi jardín. Gracias. Se lo agradezco mucho, señor. Víctor a secas. ¿Si podemos hacer algo por usted, Víctor? No. Bueno, es tan embarazoso. Verán, es que yo vivo solo de mi trabajo y mañana cuando me den de alta en el hospital, francamente, en estas condiciones... No sabré a dónde ir. A nosotros nos encantaría ayudarle. ¿Verdad que sí, cariño? Claro. Haremos esto, Víctor. Será nuestro invitado hasta que se restablezca por completo. Oh, gracias. Gracias de todo corazón. Oh. Sí, sí. No hay de qué... ¿Verónica? Hola. Hola, Verónica. ¿Y bien? ¿Cómo va tu pupilo? Es la honestidad en persona. Endurecido e impertinente. Oh, vamos, Verónica. Nadie es del todo honesto. Y tú lo sabes. Ya lo creo que lo sé. Pero este es un sujeto difícil. Puedes creerme. Solo conoce el vicio de la gula. No hace más que comer. No, eso ni siquiera es pecado. Podría arrastrarle a un pozo de lujuria. Ya ves lo que me costaría. Pero... No. Taxistas salidos los encuentras a $1 la docena. Lo que queremos es que le conviertas en un hijo de puta de campeonato. No creas que va a ser fácil. Tú insiste. Busca un defecto, una debilidad. Provócale, estúdiale, hurga en su personalidad. Mira, a ese tipo le conozco como la palma de mi mano. Habré recorrido 1000 millas de acá para allá en esa porquería de taxi. No hay nada que hacer. Estamos en un punto muerto. Estamos ante un jodido problema de valores morales. Él cree en la justicia, en la fraternidad, en la familia. A veces me entran ganas de vomitar. Sí, ya sabía que era un hueso duro de roer. Por eso te hemos enviado a ti. Y lo puedes lograr, seguro. Claro que puedo. Incluso tengo algunas ideas, pero... Quiero estar segura de hacerle daño cuando le ataque. ¿Diga? Ha llegado su taxi, señorita Flame. Bajo enseguida. Ya está aquí el bruto. Buenos días, señorita Flame. ¿Qué demonios haces? Yo la vi primero. Buenos días, señorita Flame. Buenos días, Bull. Por favor, señorita Flame. Te he dicho que yo la vi primero. No estés tan seguro, yo la vi nacer. Esta me la pagarás, juro que me la pagarás. Es usted un tipo decidido, ¿verdad? Nunca he permitido que nadie me quite el pájaro de las manos. ¿El pájaro? Vaya, gracias. Oh, perdone, señorita Flame. Le pido 1000 perdones. Quería decir el cliente. ¿A dónde la llevo?
al 312 de la avenida Stevenson. Oh, eso es la Rockwood Enterprise. Exacto. Dicen que son los amos de la ciudad. Ja, dígamelo a mí. Tengo que ver al abogado Morrison. Oh. ¿Le conoce tal vez? Sí, por desgracia. ¿Qué sabe de él? Bueno, no mucho. Pero sus mejores amigos dicen que tiene más de un padre. Bull, ¿me escuchas? Sí, a la escucha. Betty está en la línea. Recibido. Bull, ¿me oyes? Sí, alto y claro. ¿Problemas, cariño? Pañales. ¿Cómo? Junior se ha quedado sin pañales. Candice está fuera y no quiero mandar a Víctor en su estado. De acuerdo. En cuanto pueda los compro y te los llevo. ¿Algún problema? No, es solo que Bull Jr. se está quedando sin pañales. Oh. Si no le importa, pilla de camino. No, claro que no. No tardó nada, señorita Flame. No se preocupe. Gracias. Familia, trabajo, qué asco. Betty, ¿dónde estás, Betty? En la cocina. Ah, los pañales están en la mesa. Oye, por favor, ven a cambiarle tú. ¿Quién, yo? Tengo la papilla en el fuego, Bull. Y yo tengo fuera una clienta esperando. Sí, solo un momento. Ah, sí. Vamos, sé buenecito. Eso es perfecto. ¿Y Víctor dónde está? Ha salido a tomar el aire. Qué bien vive. Menuda tormenta. Esperemos que Víctor haya conseguido ponerse a cubierto. Hace un momento no había una nube. Toma, este cagón ya está listo. Bueno, me largo. Coge un paraguas. No, no hace falta, ya ha pasado. ¡Señorita Flame! ¡Señorita Flame! Esa mujer es de la competencia, hermano mayor. La he olido enseguida. ¿Crees que le tienen en un puño? Ni mucho menos. Ese hombre tiene una moral muy especial. Pero ahora que nos han descubierto, empezarán a jugar fuerte. La situación es crítica. Solicito autorización inmediata para actuar con arreglo a procedimiento de emergencia. ¿Me aseguras que vas a respetar el libre albedrío de tu hombre? Conozco las reglas, hermano mayor. Vía libre. Puedes fiarte de mí, hermano mayor. Bien. Te tendré al corriente. Gracias. Por favor. ¡Diga! El teléfono está roto. ¡Diga! ¡Está roto! La señorita Verónica Flame, señor Morrison. Que entre. Por favor. Oh, buenos días, señorita Flame. Buenos días. Pero siéntese, por favor. Gracias. Mi secretaria me ha pasado una nota en la que veo que se ocupa usted de transacciones, si no me equivoco. Un vulgar eufemismo. ¿De verdad? De verdad. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer por usted, entonces? Podría ser yo quien hiciera algo por usted. ¿Por mí? John Bull Webster. ¿Usted le representa? Yo solo me represento a mí misma, señor Morrison. Por favor, continúe. Me he enterado de que le está causando algunos problemas. Tal vez.
Yo puedo resolvérselos. ¿Cómo? Haciendo que acepte su propuesta. Se lo repito, ¿cómo? No sea tan indiscreto, señor Morrison. ¿Puedo saber por qué motivo haría usted eso por mí? Por dinero, señor Morrison. Entiendo. En tal caso, procuraré tomar en consideración lo que dice. Por lo que Webster va diciendo por ahí de usted, supe que nos entenderíamos inmediatamente. Siempre que usted pueda demostrar que lo suyo no es ningún farol. Taxi mágico, dígame. Oiga, quiero hablar con el señor Bull Webster. Soy la señorita Verónica Flame. No cuelgue, por favor. ¿Es usted, señorita Flame? Oh, Bull, perdone por lo de esta tarde, pero es que repasé la agenda y vi que la cita era antes de lo que pensaba. Entiendo, entiendo. Tenía mucha prisa y con esa tormenta... Dígame que me perdona. Pues claro que la perdono. Considéreme a su disposición en cualquier momento, señorita Flame. Gracias, Bull, pero ahora tengo que dejarle porque el abogado Morrison me está esperando. No se fíe de él. Es capaz de vender a su propia madre. Gracias por la advertencia. Esté tranquilo. ¿Nos vemos mañana? Bien, hasta mañana, a la misma hora. ¿Satisfecho? Es usted una mujer peligrosa, señorita Flame. Vivo del peligro. Algo me dice que las circunstancias están completamente a mi favor. ¿Cena a las 8? ¿En mi casa o en la suya? ¿Dónde está la cama? ¿Dónde está la cama? ¡Un momento! Hola, mi dulce Verónica. Llegas en el momento justo. Sí, tú también. Te amo. Estaba ansioso por saber qué habías tramado, pero debo reconocer que has superado mi imaginación. Desde luego. Dime que tú también me amas, que me necesitas, que me deseas. Y supongo que ese hombre es el ingrediente fundamental. Si no, ¿qué haría yo aquí? Dime que no nos dejaremos nunca. Sí, es la única solución posible, créeme. Sí, te creo. Te aconsejo que no te precipites con ese tipo, si le quieres vivo. Tienes razón. Buen trabajo, Verónica. ¿Puedo darte un consejo, Bull? Sí, claro, si es bueno. Deberías tratar de no pasarte con la comida. La gula es un pecado capital, ¿sabes? No sé quién te lo habrá dicho, pero será un enfermo del hígado. Todavía no me lo creo. Un puesto en una guardería donde podré trabajar teniendo a Bull Jr. al lado todo el día. Es lo mejor que podía esperar. Y todo gracias a Víctor. No, ¿qué va? Si tú no hubieras descubierto ese anuncio en el periódico... No ha sido nada. ¿Cómo es que yo no lo vi? Y el caso es que había leído el periódico 3 veces. ¡Oh! ¿Un violín? ¿Quién lo toca en la familia? Tú, Betty, ¿eh? Oh, no. Ah. Es Bull. ¿Bull? No me digas que... Sí. Bueno, así, de vez en cuando. Es mi laxante, en fin, que me relaja. Oye, ¿por qué no tocas algo ahora? Oh, no, anímate, no. Venga. Por favor, papá. Vamos, hombre. Venga. Anímate, no toca. De rogar, vamos. Por favor, papá, maestro, ¿eh? Bueno, recordad que vosotros lo habéis querido. Me muero de ganas de oírle. Os tocaré una famosa pieza de folk húngaro. Thank you.
Bueno, no esperaríais que tocara como el gran Severnadze. No digáis que no os lo había advertido. No, 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 Bulm. No renuncies, no puedes. Permite que te dé otro consejo. La música es un don que viene del cielo, Bulm. El instrumento que tienes entre las manos es un medio para acercarte al Todopoderoso, no un arma contra el mundo. Hazme caso, Bulm. Abre tu corazón con humilde espíritu de gratitud. Venga, ánimo, inténtalo otra vez. Y siente la dicha, la serenidad. Déjate llevar, acércate al cielo. ¿Qué? Eras tan bueno, papá. ¿Has visto? Es fácil, todo está en encontrar la justa inspiración. Verás, Junior, están los buenos y también están los malos. Los malos siempre quieren conquistar el mundo con la crueldad y el engaño, pero los buenos solo quieren lo que es justo y luchan contra ellos. Y al final vencerán, porque el crimen no compensa y los buenos triunfarán siempre. Son idioteces, mocoso. Te está lavando el cerebro. No lo conseguirás. Ya te lo he dicho, es inútil. Quieto ahí, ¿eh? ¿Has terminado? No. ¿Estás contento ahora? Oye, tenemos el monopolio de estas cajas, ¿no te lo ha dicho nadie? ¿Quieres irte de una vez? No sin antes aclarar un asunto importante contigo. No tengo nada que aclarar contigo. ¿Prefieres un incidente diplomático? ¿Cómo que un incidente? La tormenta de ayer la provocaste tú y eso no es lo acordado. ¿Qué tormenta? Oh, venga, te excediste con los truenos. Una tormenta repentina es muy normal en esta parte del mundo. Eso nunca podrás probarlo. Si quieres que empecemos con los efectos especiales, solo dilo. No, no. No sería correcto. No te hagas el listo conmigo. Será mejor que juegues tus cartas sin hacer trampa. Mientras, yo jugaré las mías, pero como humanos y entre los humanos, según las reglas. Sí, de acuerdo. Eso está mejor. Oye, ¿sabes que eres un angelote muy guapetón? El vicio, la corrupción, la perversión y la depravación. Esas son las únicas cartas que sabes jugar. Es con esas con las que se gana, pardillo. ¿Tienes dificultad para invocar, Morrison? Suele pasar cuando el terreno no es deslizante. Pero yo pago para que todo se deslice a la perfección. Si se refiere a la compañía de taxis, considere la suya, señor Rockwood. ¿Sí? Más vale, abogado. Señor Morrison, una llamada para usted. Me adelantaré. Hasta luego. De acuerdo. ¿Sí? Diga. Hola, amor. Verónica. Ha sucedido algo increíble, amor mío. Escucha, yo... Es la gran ocasión de nuestra vida. ¿El qué? No, nada de preguntas. Reúnete conmigo. Enseguida. ¿Dónde? Sí, Bull. Esa clienta tuya nos ha dado un poco de oxígeno. Pero ¿cuánto podremos aguantar? Bueno, por lo menos toda esta semana. ¿Y luego qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya inventaremos algo. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor? ¿Me lo puedes explicar? Antes de considerarse muertos, hay que exhalar el último suspiro. Bull, ya llevamos algún tiempo exhalándolo. Es verdad, Bull, hemos llegado al patíbulo y estamos metiendo la cabeza en el nudo de la horca. Oh, puede que me equivoque. Pero yo digo que siempre hay tiempo para darse por vencidos.
¿Tú qué dices, Monty? Digo que para ganar esa suma hace falta tener un culo como una casa. Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. ¿Me podéis explicar qué tienen que ver las estrellas? ¿Qué tiene alguien que gana 150 millones de dólares? Una buena estrella y mucha potra. ¿Ah? 150 millones de dólares libres de impuestos serán para usted si ha jugado 7, 15, 17, 21, 27 y 32. Repito, 7, 15, no he acertado 17, ni uno. 21, 27 y 32. Y mientras alguien está saltando de alegría, hoy tenemos en el estudio quizá a uno de los hombres más desafortunados del mundo. Señoras y señores, Frank Doyle, un joven que afirma haber acertado la combinación ganadora y haber perdido el billete. Cuéntanos tu historia, Frank. Sí, es verdad. He tenido entre las manos 150 millones de dólares. ¿Tener el boleto y perderlo? Me dieron el billete al comprar unas botas de fútbol. Y 10 minutos después, como un idiota, se lo di a un taxista para pagar la carrera. ¡Eh! ¿Habéis oído? ¡A un taxista! ¡Amigo! Dicho. Espero que me estés escuchando. ¿Te acuerdas de mí? Soy aquel que llevaste a Bayside. ¡Vaso! ¡Vaso! ¡Hulk! Se debe haber enterado ahí dentro. Increíble. ¿Qué te decía? Le conozco como la palma de mi mano. Por una coincidencia, él te enseña ese billete de la primitiva y a ti se te quedan grabados los 6 números en la mente. Exacto. Eres asombrosa, Verónica. Asombrosa. Créeme, tengo muchas otras virtudes. Bueno, ¿y ahora? ¿Estás listo? Amor, si es cosa de nada. ¿Qué dices? 150 millones de dólares. Y además, yo... Steve, escucha. Escucha atentamente. ¡Ah! ¡El billete! ¿Pero qué pasa, Bull? ¡Mi billete! Estaba aquí. ¿Qué estás buscando? Estaba aquí. ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Pero qué estás buscando? ¡No, Bull, no! Déjame darte un consejo. No cedas a la ira en ninguna ocasión. Así pues yo cedo. ¡Betty! ¡Betty, ¿dónde estás? ¿Dónde está Betty? No lo sé. La han llamado por teléfono y ha salido. Oh, no. ¿Sí? Trae eso. Betty, ¿eres tú? ¿Bull Webster? ¿Quién es? Tu mujer está en nuestras manos. ¿Qué has dicho? Lo has oído bien, taxista. Tenemos a Betty. ¿Quiénes sois? Si quieres volver a verla, ya puedes entregarnos el billete. ¿Qué billete? El de los 150 millones de dólares. Sabemos que lo tienes tú. ¿Y cómo lo sabéis? Escucha esto, Bull Webster. ¡Bull, quieren matarme! Betty. ¿Has oído, taxista? Prepara el billete o te la mando a pedacitos. No le hagáis nada a mi mujer. El billete, Bull Webster. El billete. ¡No lo encuentro por ningún lado! Invéntate otra cosa. ¡Es la verdad! Volveremos a hablar, taxista. Y ojo con llamar a la bofia porque la encontrarás en la morgue. Un momento. ¡Espera! Han raptado a mi mujer. Oh, Dios mío. ¿Quieren el billete? ¿El billete? Sí, el billete. Mi billete. Saben que me ha tocado. ¿Pero cómo es posible si hace 10 minutos ni siquiera lo sabía yo? Diga, Betty. Hola, Víctor. ¿Quién? Es para ti. Tengo que encontrar ese billete. Diga. ¿Has escondido tú ese billete, Víctor? Hermano mayor. Me aseguraste que respetarías las reglas. Yo solo quería que coincidiera el encuentro del billete con un acto de generosidad. De modo que en el futuro su vida estuviera totalmente inspirada por la virtud. Según tú, arrancarle el pan de la boca a un hambriento inspira virtud. Puede que ese pobre hombre ya no responda de sus actos. Quizá me haya equivocado, hermano mayor, pero no podía imaginar que... Claro que te has equivocado, Víctor. ¿Qué hacemos ahora con el rescate? No está en condiciones de pagarlo. Y corremos el riesgo de recibir un alma a la que no esperábamos. Oh, Dios mío. ¿Qué puedo hacer para impedirlo? Eso es asunto tuyo. Tú has creado este embrollo y ahora tienes que arreglarlo. De acuerdo, es asunto mío. Tienes razón. Suerte, Víctor. Gracias, hermano mayor.
Yo he organizado este prollo y yo tengo que arreglarlo. ¡Bull! ¡Bull! ¿Qué quieres? El billete estaba donde tú lo habías dejado. ¿Qué? Verás, fui yo quien lo sacó de allí. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Yo escondí el billete. Te estás jugando la vida, lo sabes, ¿verdad? Bueno, esto es difícil de explicar, Bull. Hay circunstancias que los comunes mortales no pueden entender, Bull. Pues habla y procura que te entienda. Verás, yo sabía que te iba a tocar la lotería y... Ya puedes empezar a rezar. ¿Dónde está? En el bolsillo de una de tus cazadoras. ¿Qué cazadora? Una azul con un pez en el bolsillo. Ah, un pez. Los Miami Dolphins. Sí. Vamos. Ahí está, ahí está. No, no está. Pues estaba, Bull. Ayer por la mañana estaba ahí, te lo juro. Es la verdad, Bull. ¿Por qué te iba a mentir? Tal vez la haya cogido Betty para limpiarla o para remendarla. Tenemos que ocuparnos de Betty. Es a ella quien tenemos que buscar ahora. Vamos. ¿Y dónde está? ¿Sabes dónde está? Sé quién la ha raptado. Te escucho. Ha sido esa mujer, Bull. Esa con la que estás trabajando. Ella es la causante de todos estos problemas. ¡Vamos! ¿Qué diablos estás diciendo? ¿Cómo podía saber que yo tenía el billete afortunado? No, la suerte no existe. No existe, no existe. Es el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar. En la vida del hombre hay circunstancias que no se pueden explicar solo con la lógica. Lo que pasa es que a ti te están viniendo esas circunstancias todas juntas. ¿Por quién me has tomado? ¿Por un imbécil? No, no, Bull, ese billete. Yo sabía dónde estaba y sabía que era el ganador. Podría haberlo cogido y escaparme con él, ¿no? ¿Qué demonios es? ¿Macumba? ¿Magia negra? ¿Vudú? Clairvoyance. ¿Clair qué? Clarividencia, la facultad de prever el futuro. Bull, los clarividentes nos reconocemos a primera vista y cuando el día de la tormenta, ¿te acuerdas? Vi a esa mujer, percibí enseguida que iba de mala fe y que quería aprovecharse de ti. Por eso se me ocurrió sacar el billete del jarrón para guardarlo en un lugar seguro. Escucha, no soy capaz de seguirte, solo tengo un cerebro. Lo único que sé es que mis 150 millones de dólares siguen y seguirán siendo mis 150 millones de dólares, ¿entendido? Sí. Y ruega a Dios que hayas dicho la verdad. Porque si no... ¿Sí? Dile a la señorita Flame que he llegado. La señorita Flame se ha cansado de tu cafetera. Esta mañana ha alquilado un precioso coche, un Corvette rojo descapotable. ¿Te has visto? Entonces podría quedarse con un Pontiac o con un Cadillac del 89. ¿Qué me dice de un Cadillac? Sí, un Cadillac del 89 sería perfecto. Un momento, ¿pero qué está haciendo? ¿Cómo se atreve? Perdón. Es la búsqueda del tesoro. ¿La búsqueda del tesoro? ¿Lo sentimos? Vamos, entra. Vamos. Tim, ¿me escuchas? Bull, ¿dónde estás? Avisa a los chicos para que me localicen un Corvette rojo descapotable. Del 89, matrícula FLAYN7LQ. Betty está en peligro. Bien, enseguida paso el mensaje. Pero no somos como la competencia. Con 30 taxis no podemos cubrir toda la ciudad. ¿A qué estás esperando? Da el aviso, Tim. De acuerdo. Está pagado, señor. Hoy invita a la casa. Puede amable. Marcharse. Ese puede saber qué coño haces. Vamos, entra. ¿Qué demonios quieres? Ponte al lado de mi taxi. ¿Te has vuelto loco? Venga, muévete. Sí, está bien, está bien. Mi amigo está buscando a su mujer, que se ha escapado de casa. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Llama a la base y di que... Aquí hay uno dispuesto a dar $300 al primero que... Sería mejor 1000. $1000 al primero que localice un Corvette rojo descapotable en matrícula Florida YN7LQ. Ánimo, venga, llama. ¡Central!
Contesta, Joe. Hay novedades. Oye. Aparca, aparca. Contesta. Vamos. Aquí, Joe Grant. ¿Qué novedades? Joe, soy San Rabinovich. Lo he encontrado. He encontrado el Corvette rojo descapotable. ¿Dónde está? ¿Dónde? Dime dónde está. ¿Tienes los $1,000? Sí, yo respondo de ellos. Está en el aparcamiento del Country Club. Acabo de llevar allí a un cliente. Gracias. Esto me lo quedo de recuerdo. No me olvidaré de esta. Me las pagarás. Juro que me las pagarás. No te fías de mí, ¿eh? Ni lo más mínimo. ¿A dónde vamos? Al Country Club. Mírala, está con Morrison. Ha pedido un teléfono. ¿Cómo diablos te las arreglas sí, para...? Sí, sé leer en los labios. ¿Desde aquí? Tengo muy buena vista, gracias a Dios. Gracias. Le ha dado las gracias al camarero. Bueno, veamos cómo está nuestra invitada. ¿Lo ha dicho él? Sí. 6787791. 791. Oye, Steve, soy yo. Steve, el perro faldero. Ha dicho que no encuentra el billete. ¿Y la vieja gallina cómo está? Betty. Bien, de acuerdo. Nos llamamos después. No, eso es todo. 6787791, ¿es así? Justo. ¿Cómo trates de joderme, te machaco? Vamos. $150 millones. No, el dinero no da respuesta a todo, Bull. Sería mejor que te ocuparas de Betty. Por supuesto que me ocupo de Betty. Ella es la única que sabe dónde está mi cazadora. Ajá, esas deben ser las oficinas. Seguro que está allí. Han llegado. Bull, ¿estás seguro de que Morrison está detrás de esto? Es extraño que se atrevan a tanto. Yo tampoco podía creerlo. Tratándose de Betty, estamos todos contigo. Gracias, muchachos. No lo olvidaré. Por un momento creímos que te habían tocado esos $150 millones. Si me hubiera embolsado esa montaña de pasta, hubierais sido los primeros en saberlo. ¡Vamos, Bull, vamos! Mi cazadora. Mi cazadora azul. ¿Dónde está mi cazadora? ¿Qué? ¿Qué cazadora? ¡Mi cazadora azul! Cálmate, cariño. Yo estoy bien. Estoy calmadísimo, súper calmado. ¿Dónde está mi cazadora? En la lavandería, tesoro. ¿Qué lavandería? La de siempre, Bull. El chino de la calle Lexington. Oye, pero Bull, ¿a dónde vas? ¿No me vas a desatar? Tranquila, Betty. Gracias a Dios, todo ha terminado. Bull, espera. Han escapado por ese lado, Bull. ¿Qué está pasando, Bull? ¿A dónde vas? Pero bueno, mira que marcharse ahora. Se ha vuelto loco. ¡Bull!
ese mosca le habrá picado. Vamos, muchachos, Betty está dentro. Ruega a Dios para que el chino no me haya jodido el billete, porque si no... ¿De verdad serías capaz de hacerme daño? Agárrate. ¡No! La justicia ha triunfado. Se han detenido. Vámonos. Me quieren a mí, no a ti. Tú quédate aquí. Bull, te matarán. Vámonos. Te he dicho que te quedes aquí. Venga, vamos tras ese maldito. ¿Ha vuelto loco? No. Hermano mayor, ¿estás ahí? ¡Oh, Dios mío! ¿Estás ahí? Está corriendo detrás de nosotros. ¿Qué dices? ¡Cuidado! ¡Estás enterito! Claro, estoy bien. Tú tienes que explicarme muchas cosas. Es un viejo truco. No me digas que no lo conocías. ¿Quién, yo? Sí. ¡Vamos! ¡Maldito cabezón! ¡Eh, quédate! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué está cerrada? ¿Por qué esta maldita lavandería está cerrada? ¡Eh, tú! Calma, calma, Bull. Por favor, por favor. ¿Por qué está cerrada? No lo sé, soy un turista. ¿Quién eres? Un turista. Gracias. ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! ¿Sí? ¿Dónde está el lavandero chino? ¿Qué? ¿Dónde está el lavandero chino? ¡Hable más fuerte, soy sordo! ¡Habla más fuerte, es sordo! ¿Dónde está el lavandero chino? ¡Han cerrado! ¡Celebran los 30 años de negocio! ¿Sabes dónde vive? Creo que lo pone en la puerta. Debe ser aquí. Buenos días, señora. Señora, el chino. ¿Dónde está el chino? Dice que lo siente, pero no habla nuestra lengua. Ha dicho, pero es que tú hablas... Yo hablo perfectamente el chino, no hay problema. Pregúntale dónde vive ese maldito chino. ¿Un conea pinta ototón, Tonya? Chimpo, hay tu un coyan. ¿Qué tiene tanta gracia?
Tiene un gran sentido del humor. Ha dicho, aquí todos son chinos. 5 hermanos, 25 hijos de los 5 hermanos y 125 nietos hijos de los 25 hijos de los 5 hermanos. Sí, pero pregúntale dónde está ese condenado lavandero chino. Compañao, Wankan, Kogosai, Lohu, Lopan. ¿Qué ha dicho? Ella ha dicho, dile al honorable hombretón, o sea, a ti, que el dueño de la lavandería se ha ido de celebración con la familia a la Gran Muralla. ¿A China? ¿Hay chungo? Changun. Changun. ¿Qué es Changun? Es un restaurante, el restaurante Gran Muralla. Vamos. No fue nada fácil, ¿sabes? Tenía un acento terrible del sur. Sí, lo he notado. Pero si no hay nadie. Sí, allí. Llegan tarde, señores. La fiesta ha terminado. La mía todavía no ha empezado. ¿Dónde está el lavandero? Ha ido a dar gracias a Confucio. ¿Dónde vive ese Confucio? En el templo, en la calle décima. Venga. Compañero Wang Kang, Kokosai, Lo Ulopa. Lo siento, pero no hablo el chino. Pues pregúntaselo en nuestro idioma. ¿Dónde, ¿dónde ha ido el lavandero? Confucio dice, el trabajo da honor. El honor da trabajo. Trabaja con honor y honra tu trabajo. Ha vuelto a la tienda. ¿Quién? ¿Confucio? No, el lavandero. Pero si está cerrado. No, está abierto. Tira. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Quiero mi cazadora. ¿La cazadora? Mi cazadora azul con la insignia de los Miami Dolphin. ¿Cuándo la trajo? Anteayer, la trajo Betty. ¿Betty? Su mujer, Betty Webster, compruebe su registro. Voy a ver, un momento. Webster, con W. Lo siento, la cazadora todavía no está. Mejor, ve a buscarla, rápido. Está bien, pero me llevará algún tiempo, no es fácil. ¿Por qué? Antes de lavarlas juntamos todas las prendas azules. Venga, adelante. Date prisa. Aquí tiene su cazadora, señor. No, no, Bull, un momento, no es esa. Tú a callar. Bull, escucha. He dicho que a callar. Sí, pero es que... Ya hay... lo creo, aquí está. No te muevas, o irás a criar malvas, Bull Webster. Dame eso. Dáselo, Bull, es absurdo dejarse matar por dinero. Pero... No merece la pena, dáselo. ¿Pero qué? Miami Dolphins, Washington Redskins. Esto es una entrada para el estadio. ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? Ya te lo dije, Bull. No es la adecuada, no es la adecuada. ¿Qué es lo que me dijiste? No chilles de esa forma, por favor, Bull. O sea que no debo chillar, ¿eh? ¡Cerrad las puertas! ¡Que no escape! ¿No habéis oído? ¡Cerrad las puertas! ¿Va todo bien? No es malo, solo está un poco nervioso. No, no, señor. No se deje llevar por la ira. ¡Rápido, encuentra una salida! ¡Por favor, señor, por favor! ¡Oh, perdone, señor! ¿Sabe dónde...? Oh. Oiga, ¿me puede decir...? Oh. Oiga. Perdona. Por aquí no hay salida. Ahora estamos iguales, vamos.
Si no lo encuentro, juro que te mataré. No, Bull, yo quería decírtelo, pero no me dejaste hablar. No es esa cazadora. Ah, no, ¿eh? No, no lo es. No lo es, azul con un delfín en el bolsillo. Sí, pero es distinta, la tela es distinta. Y además, más corta y con más bolsillos. ¿Más bolsillos? Sí, por todas partes, por las mangas también. Sí, mi cazadora de trabajo. ¿Eh? Betty sabe dónde está. ¡Betty! ¡Betty! Gracias, muchísimas gracias. ¿Puedo irme a casa ya? Oh, claro, claro, váyase. ¡Bull, cariño! ¿Dónde está mi cazadora? ¡Mi cazadora de trabajo, la azul con un montón de bolsillos! ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Qué te pasa, Bull? ¿Dónde está mi cazadora? ¿Dónde quieres que esté? ¿En casa? La metí en la lavadora. ¿La has lavado? No, aún no. Está programada. Empieza a lavar a las 8. ¡Oh, mierda! ¡Vamos, Víctor! He venido a pasarte la cuenta, cabrón. Vamos, bonito, un último esfuerzo. Se nos echan encima, Bull. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Oye, Tim, soy Bull. Bull, ¿quieres decirme qué estás tramando? Ponme con los muchachos. Ya está, puedes hablar. Chicos, 150 millones de dólares están a punto de convertirse en papilla. Muchachos, nos jugamos el todo por el todo. Tenemos que parar la lavadora. ¡Entonces quédate ahí! ¡Joder!
faltan 5 minutos. Nunca lo conseguiré. ¡La central! ¡La central eléctrica! ¡Eh! ¡Está prohibido el paso! Perdona, amigo. Vamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Oh. Aquí está. 150 millones de dólares, todos para mí. A ver, a ver. Mierda, no hay luz. La linterna, ¿dónde está mi linterna? Ya vuelve la luz. 7, 15, 17, 21, 27, 32. ¡Ah! Fin del trayecto, taxista. Dame ese billete o ya puedes despedirte de tu amigo. Te equivocas, abogado. Él no es mi amigo. Entonces no te importará que le matemos. No es más que un farol. Yo tengo el billete. ¿De qué os sirve él? Para chantajearte, Bull. Eliminarte sería peligroso. Le has dicho a demasiada gente que te ha tocado. Sin contar que la policía podría hacer cantar a alguno de los míos. Era tu última carta, ¿eh? Exacto. Y esta baza es mía. Él dejará que Morrison te mate. Yo he ganado y tú has perdido. No cabe duda, no sois más que unos canallas. Cuestión de puntos de vista, Bull Webster. Según mi punto de vista... Que os zurzan a todos. ¡Abajo! Le voy a matar. Tú lo habrás querido. Ponte cómodo. ¿Has visto qué te decía? De acuerdo. Es tu elección. Empezarás tu vida de rico con un muerto en tu conciencia. No, Bull. No se lo permitas. Está bien. No es un buen día para matar a un hombre, aunque sea un pelmazo. ¿Qué pasa? ¿Has cambiado de idea? No, pero creo que... ¡Ni un segundo más! Dame ese billete o le mato. ¡Venga, decídete! Adelante, Bull. Disfruta de la vida. ¿Qué más te da este aguafiestas? No, te echarás un peso sobre tu conciencia y tú tienes conciencia, Bull. Bueno, ¿qué? ¿Sí o no? Sí o no. 150 millones de dólares, ¿eh? Está bien. Son vuestros. ¡Oh, mil demonios! ¡Ah! ¡Eres un gran hombre, Bull! No hay tiempo que perder. Vamos. ¿A dónde? Él ha elegido renunciar. Lo que está escrito y tú lo sabes bien. Recoge ese billete, querida. Vamos, ¿a qué esperas? Cógelo, es nuestro. No. ¿Qué? No puedo hacerlo. ¿Qué es eso de que no puedes? ¿Pero qué haces? Espera, cariño, ven aquí. ¡Córtela, córtela! Verónica, yo te quiero. Hay 150 millones de dólares. Te necesito. ¿Por qué haces esto? ¡Verónica, vuelve aquí! ¿Por qué me haces esto? ¡Vuelve conmigo, por favor! Esa está mal de la cabeza. Lo estaba antes, ahora ya no lo está. Si el inicuo abandona sus iniquidades y sigue los caminos azules del cielo, tendrá una nueva vida y sus pecados le serán perdonados. Ezequiel. ¿Ezequiel el lobo? No, no, era un profeta. Oh,
¿No estás olvidando algo? Oh, sí, claro. Gracias, Bull. No, yo me refería... Oh, claro, claro. Qué despistado. Qué despistado. Mira, Víctor. Ahí está. Ese es el que ha organizado el secuestro de mi mujer. ¡Hola, amigos! ¡Todo va bien! ¡Ya está! ¡Nuestros problemas se han acabado! ¡Betty, 150 millones de dólares! ¿Hermano mayor? Sí, Víctor. Sabía que eras tú. ¿Satisfecho? Eras tú el que tenía que arrastrarle a él, no él a ti. Bueno, para el caso es lo mismo, hemos ganado, ¿no? Ha ganado él, no nosotros. Tú no le has cambiado ni un ápice. Nosotros hemos sido derrotados. Mira tú qué gracia. ¿Te das cuenta de lo que has desencadenado? Mentiras, trampas, juegos de azar, puñetazos, tiroteos, destrozos, choques de coches... ¿Te parece un repertorio para un ángel? Solo ha faltado que te fueras de Pug. No me tires de la lengua porque me pueden descalificar a mí también. ¿Descalificado? No lo dirás en serio, hermano mayor. Lo siento, Víctor. Tendrás que volver a ganarte las alas. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En la Tierra? ¡Oh, Dios me libre! Sí, en la Tierra. Buena suerte, Víctor. Oh, ¡no! ¡Hermano mayor, hermano mayor! ¿Pero qué mierda ha hecho? Poco a poco, señorita. Estas cosas queman. Un bourbon doble solo. Marchando. No me digas que tú también. Sí. Yo también soy un humano entre los humanos. Porque no he conseguido cambiarle ni un ápice, eso me dijeron. Ya. Nos tocó un hueso duro, hay que reconocerlo. Y que lo diga así. ¿Qué le ha pasado a tu ojo? Los humanos dicen que un buen puñetazo en un ojo resuelve cualquier problema. ¿Y ahora qué piensas hacer? Bueno, lo que hacen todos los seres humanos. Trabajar, gozar, llorar, amar, sufrir, amar. ¿Qué haces esta noche? Lo mismo que anoche. Pensaré en mis problemas. No va a ser fácil afrontar el futuro así, sin pasado, sin conocer nada, ni a nadie. Bueno... ¿A alguien sí conocemos? He leído que la diosa de la fortuna siempre ayuda a los que se ayudan. Y debe ser cierto. Hemos estado juntos cuando todo parecía perdido. Y la diosa no se ha hecho derrotar. Ha hecho un buen trabajo. Y ha venido a nosotros enseguida. Qué simpático, ¿eh? Si estamos hoy todos aquí, es porque queremos demostrarle a la diosa que hemos merecido su ayuda. ¡Sí! ¡Bien! Así se habla. ¡Bien dicho! Ahora vamos a servirnos un poco de champán. Venga, vamos a brindar. No sé cómo darte las gracias. Bueno, yo tampoco sé cómo dártelas a ti. ¡Qué grande eres! Esta es la orden de servicio. Muy bien, señorita Eficiencia. Adelante. De acuerdo. Monty Sam y Big Boy al aeropuerto. Roscoe y Bill al Hilton. Y yo, Brown y Phil al... ¿Qué quieres ahora? ¿Otro aumento, tal vez? No, de momento no. Ha llegado un telex del consulado japonés. Quieren 7 limusinas para su delegación que va a visitar Cabo Kennedy. Ah, muy bien. ¿Les has dicho que no más de 6 personas por vehículo? No se lo he dicho. Vuelve a llamarles. Los japoneses son menuditos.
Son capaces de meter medio Tokio en 7 limusinas. De acuerdo. Eres fantástico. Sabes más que el diablo. Saber más que el diablo es tener un zapatón en el paraíso. ¿Quién dijo eso? Confucio. No. Bull Webster. An angel around me is only a guide. Don't know what he wants, I don't know what he's doing. He'll make me die. Only an angel singing a song is looking for love that the rest of the people singing along. And though he's an angel out of the blue, you know he can be such a sweet little devil, dangerous too. But when he goes flying around and around,